What's up, freestyleros y freestyleras? No he visto nada, no he visto nada de FMS Colombia, ni siquiera sé los resultados. Así que voy a disfrutar con la mente un poco en blanco de este Letra Balleste de jornada 8 de FMS Colombia, de su primera temporada. Vamos a verlo, vamos a gozarlo, así que chat, let's go. En vaca, por favor, haz el ritual. Por favor, haz el ritual, pasa la batallota. ¡Medellín, pon tus manos en el aire! ¡Qué mal! ¡Qué mal se ve siempre FMS Colombia, eh! Me raya un montón. No sé qué calidad de internet tiene la empresa que lo emite, la del streaming, pero se ve tan mal siempre. ¡Allá voy yo! ¿Cómo? ¡Se lo damos en 3, 2, 1, yeah! Sale el 3, 2, 1 y no en la pantalla. Esto está como letra, a cada rato con falla. ¡Oh! Y no lo dudo, esto se queda sin palabras como tú porque estás mudo. ¡Ay! Soy especialista en callar a mi oponente. Yeah. Especial en las pistas, especial en la mente. Yeah. Tú eres un especial porque tu coeficiente, aunque quiera tener buen alimento, no es suficiente. ¡Oh! Desnutrido en tercer grado, hasta tercer grado llegó, eso no es de mi agrado. No. Yo me lo alimento, no es una anomalía, ni una anomalía, es mi anatomía. ¡Oh! Okay. Con el alimento que le meto, porque así lo hago directamente del gueto. Esta suciedad, hay que exterminarla de esta sociedad. ¡Ay! De esta sociedad, de aquí es que se saca. Yeah. Hay una sociedad, pero tú solo por la plata. ¿Cómo? Ya estamos cansados, no casados, niño, aunque en tres fechas me den el anillo. ¡Última! Y casado quedaré, comprometido. Wow. RAP, porque lo amo y es con fe. ¡Díselo! No sé cuál posición tú ocupas, ponle dis porque te gané, primis disculpas. Yeah. Bueno, o sea, dentro de que no ha sido nada del otro mundo, creo que sobre todo por el fallo en las pantallas, no ha estado mal, no ha estado mal. ¿Y dónde está el río de medallo? Yeah, yeah. Ponme volumen ahí un poquitico. Vamos, visuales, Mario. ¡Qué divertido! Oh, oh, oh. No. ¡Hay energía! ¿Qué no? pasó con el ritual? ¡Todos se lo damos en! Exacto, es lo que dice Josbel78, Al final es que ha terminado haciendo una especie de hard mode el pobre, ¿no? Porque como tenía la descompensación de las palabras en la pantalla, que en vez de caerle una en cada compás, le caía media y media en cada compás, ha terminado siendo una especie de hard mode con la obligación de hacer dos rimas, o sea, dos doble barras, dos pareados con cada una de las palabras. Letra. Yeah. ¿Qué palabra sale? Sale la licencia. Tú tienes licencia, pero en incompetencia. Yeah. Por tu ego te falta experiencia. Te vengo a decapitar, o sea, te voy a dar sentencia. Oh, oh, oh. Soy el licenciado, mando a los empleados. Yeah. Y hoy los jurados, los cinco, votan para este lado. Uh-huh. Llora por la liga como un niño malcriado. Yeah. Pero ibas a ver en mis zapatos tus sueños aplastados. Oh. Te tengo por eso, porque no hay otra manera. Wow. Se siente realizado porque hizo una carrera. Pero cuando realiza su música rapera, casi nada le sale. Porque se desespera. Okay. Rólate, sal de esa isla. Entiende que la vida es una sola y gira en sí misma. Tú eres como la isla cubana. ¿Cómo? Encerrado, pero yo te vengo a abrir las membranas. Oh. Tengo un presentimiento que le voy a ganar con lírica y mucho talento. ¿Cómo? Como te gané aquí hace muchísimo tiempo. Yeah. Y sigue siendo lo mismo aunque ha cambiado el tiempo. Última. Hermano, tú tienes una confusión. Yo veo la pantalla bien o no ves esta visión. Ay. ¿Qué te pasa, robocito? ¿Te pasa? Pasaste de cagón, mírate como ya tiene hasta manchado el pantalón. Yeah. Oye, claro, oye, full coherencia, letra, de puta madre, La construcción es súper limpia, súper coherente, 100% freestyle. Muy bien, letra, tío. Muy bien, sí, señor. Muchachos, de momento me ha gustado bastante más la auricular, letra. A ver si es eso. ¿Dónde está medallo? Vamos, aguante, con corazón, banda. El nivel y la energía van aumentando. Hard mode. Ahora viene letra con palabras cada 5 segundos. ¿Me acompaña con el ritual, muchachos? ¿Me acompaña con el ritual, muchachas? ¿Qué pasó allá? Todo el mundo con las manos en el aire. ¿Qué? La mano al aire. Ahora vamos al conteo. ¡Se lo damos en! Yeah, yeah. Tiempo. Vamos, sale el formato.
me sale el libro, cosa que leo para mantener el equilibrio. El don que poseo es igual al de todo, simplemente aparte que yo inventé un nuevo modo. De tres meses mi apodo, soy el miembro del rap. Cuando rapeo no tiemblo porque soy un puto crack. Ya tú lo sabe incluso hasta tu mamá. Hoy te dedico penicilina para tu ano de atrás, porque sabes que estoy al rap. Mi rima es muy mágica y este robot vino con defecto en fábrica. Tiene pura cifra y me habla de dinero. Cuando consiguió la plata empezó a vender el trasero. Hermano, tu moral es de cartón. Yo te desgasto porque soy un nefasto en la improvisación. Antes yo lo enseñaba y le daba la lección, pero se me creció el niño y yo le pego por bocón. Pa' que te duela profundo. Siempre habla de que es los mejores del mundo, pero a sus compañeros los mata con intriga. Recuerda que sin ellos tú solo no haces la liga. Sacando en cara el trabajo, hablando de las influencias y que viniste de abajo. Después, cuando pase el tiempo y quedes solo como un bobo, recuerda que mandaste a comer mierda a todos. ¡Joder! ¡Hostia letra, eh! ¡Hostia letra! La tiene clarísima, eh. La tiene clarísima en letrita, eh. ¡Aquí estamos, mano arriba, ok! ¡Yeah, yeah! ¡Me da la llave! ¡Se lo damos en tres! Tiempo. La primera que sale es interactiva. ¿Cómo está la gente? Porque hoy se siente viva. Está interactuando con esta especie muy rara, porque si no rapea y de vergüenza se le cae la cara. Ay. Ya que me habla a mí de que yo vengo del cerro, deja de ser así, rolitronco de becerro. Que yo te estoy hablando de una pinche historieta. El fin del cuento es así, Balleste le gana aleta. Okay. Ni aquí ni los españoles pueden intercambiar nuestros destinos, nuestros roles. Yo soy libre como el libro que a él le salió, pero como no lo lee, no lo mencionó. ¡Ok! Yo tengo la identidad y no está en una tarjeta. Esa no es la realidad. Porque mira, es Medellín que me da la medalla. El medallón no es para él. Este cabrón viene con fallas. ¿Cómo? En un barrio popular, en el 1 o en el 2, yo ya he subido a rapear. Esta es la escena del crimen, el crimen de letra, porque la silueta encaja muy perfecta. ¡Última! Con ese cuerpito que no es miniatura. Tú te ves pequeño para toda esta cultura. Ay. Habla del aparato y solo habla de sexo. Es que te violaron, ¿para qué hables de eso? Yeah. Bueno, bien, pero todavía creo que la ventaja de letra en el Easy prevalece. La ventaja en el Easy de letra para mí prevalece todavía. Ya, ¿cómo así? Batalla histórica. Letra versus Balleste. Esta marca, esta temática que viene a continuar. Ponche las manos en el tiempo. ¿Cuál es el tema para colocar por ahora? Horóscopo, no sé si eso mejora. Está Tauro, Sagitario, está Virgo y también está Acuario. Porque todos para brillar, brother, somos necesarios. Ay. No hay una sola estrella en ese cielo. Así que por favor, baja de ahí, baja del duelo. Él es así, nunca se viene el trabajo. Es Piscis, a veces para arriba, a veces para abajo. Okay. Tauro, no por los cuernos, porque yo no vengo a hablar de esos temitas tan modernos. Yo soy el horóscopo, pase lo que pase. Qué chimba, parce, lo mato yo, no lo mata el cáncer. Manda Balleste, Ballesteros, escorpión porque así soy, escorpión porque yo quiero, escorpión no porque yo tenga pa' implicar veneno, sino porque vengo a descalificar al que te trabaste, porque no bajas pa' la plaza. Letra siempre hace que se salga tu carcasa. Yo no entiendo qué le pasa. ¿Por qué te sientes solo si en este escenario habemos 12 casas? Mi estilo nunca se compara. Yo soy el rapper que a los rivales desenmascara. Yo a ti te vengo a hablar la clara. Yo soy Piscis, tú eres Géminis. ¿Sabes por qué? Por lo doble cara. Madre, vete pa'l diablo. Que yo siempre que hablo entablo filosofía, verso y vocablo y liricalogía. Soy un escorpión porque detesto la hipocresía. En esta tierra soy Mesías. Balleste, no estés triste, hermano. Te doy alegría. Nútrete, hermano. Lo más seguro, muerte en tu horóscopo es lo que leo para el futuro. Ok, letra, Hermano, letra, de verdad que letra está muy bien, Hacía tiempo que no lo veía tan sólido, sobre todo. ¡Ay, ay, ay! Dale, Medallo, dale, que estamos aquí. ¿Qué pasó, Medallo? ¿Qué pasó? Se oye muy poco al público, creo que es cosa de la microfonía. Siempre la temática, la estoy esperando. Esto es personaje, no es lo que estábamos buscando. Pero bueno, abajo de la manga, tengo un as para tu as, meterle un poco esta randa. Darte coñazo en la cara, fue improvisado. Y eso que se trabó la pantalla aquí en este lado. Pero no importa, hermano, yo no ando disfrazado. Yo no tengo abajo de la manga, yo vengo es demangado. ¿Cómo? No creo en nadie, no tengo que ocultar nada. Hermano, ya todo el mundo tiene la mente clara.
clara, yeah. Y sabes lo que va a pasar en esta jornada, yeah. Ojalá. Habla mucho y como siempre terminas haciendo nada, oh, nada, yeah. Traigas muy mal, ni que salgas en vitrina, no. Vas a poder ganar este huracán de mis rimas, no. Que cuando se proyecta te pasa por encima. Yo soy mejor que tú y eso se nota de aquí hasta ¡cambio! China. Pero ¿por qué no habla de la temática? No, en Venezuela o en Colombia no se usa la expresión tener un as bajo la manga. ¿No se usa esa temática en Latinoamérica? O sea, esa expresión, perdón. ¿Tener un as bajo la manga? No ha hablado nada de eso, nada de nada. O sea, ni siquiera algo que tenga que ver. O sea, tener un as bajo la manga es tener un... tener un truco al final, ¿sabes? Tener un algo para darle una vuelta. No, me he guardado un as bajo la manga, en plan... espérate que tengo algo que va a solucionar esto en último momento. Es que no ha dicho absolutamente nada que tenga que ver con eso. Entonces, me ha sorprendido. De aquí hasta China, pues hablar de él ya puede. Yo también puedo hablar porque eso es un tema muy breve. El as va bajo la manga, obvio, eso se atreve. Va bajo la manga, no bajo el equipo de God Level, yeah, yeah. Dejaste el as de la baraja. Lo dejaste, brother, ¿por qué no te bajas? Dime, brother, ¿por qué no te bajas? Y esa carta KK seguro que acá no encaja. Ay, noten, por eso yo lo trato no como Judas Iscariote. Este menor es un pagaprote, juega la peor carta a su favor y por eso se lleva un barrote. Última. Barra tras barra, por eso le queda salir a llorar a la vereda. Él mira mis cartas y me las arremeda. Yo porque la espada, tú porque las monedas. Yeah. Ok, no ha usado la temática como tal, pero la ha usado como palabra y ha ido desarrollando una cosa tras otra. Bastante mejor. Llegó el avallante del Tego Calde. Solo que para este vacile, tú llegaste tarde. ¿Tú qué vas a hablar, mi hermano? Si no eres como los homies. Tú te quedaste en el Nintendo, cualquiendo Capón y Johnny B. A ninguno rapeando así en el B. Él no cierra el pico y yo soy cual pico. Sí, ¿qué me vas a hablar cuando estás rapeando? Aunque te creas un gorila, yo soy quien rapea franco. Tú rapeas franco, por eso pilla que siempre en este talento yo a ti te estallo. Cuando él grita, me da la dilla. Parece toquicha cuando se le sale un gallo. Yo a ti te estallo, es con mi sapiencia porque tengo estilo igual. Vuelvo loca a la audiencia. Si hablamos de rap tengo más experiencia, yeah. Porque soy agradecido con todas mis influencias. Mis influencias del reggaetón, los que hicieron el movimiento de corazón. Por eso aunque tú quieras estar en el ranking, debes darle un beso en la mano a tu papi Daddy Yankee. Hice el movimiento para que tú cantaras, pero igualmente siempre quieren criticar. A base de una pelea ellos se quieren pegar. Se parece la pelea Daddy Yankee Don Omar. Se parece la pelea exactamente, capullo. Y ahora sí, con esa rima yo concluyo. Daddy Yankee, Don Omar tiene que ver con eso, capullo, porque tú truiste un camino para poder seguir el tuyo. Ay. O no sé si entendiste esa referencia, pero que están claros los competidores y audiencia. Este rapero para ganarme está muy baila. No me hables de esa vaina, que los robots no bailan. Los robots no bailan. Yo te demuestro cómo tú estás baila. Yo te hago esto. El que está diciendo, solo poniendo pretextos, que los robots no bailan. ¿Y qué es esto? Claro, es que se la ha regalado. Se la ha dejado en bandeja. Todos, démosle hasta abajo. Por ahí encuentran su flow, su estilo y su trabajo. Es indestructible lo que yo suelto cada vez que te hago un rible. Él hizo un reggaetón, pensaron que era impredecible, pero te soy honesto, ese minuto fue horrible. ¡Última! ¡Qué asco! No tenía ni sentido, ni flow, y por mi madre que fue demasiado aburrido. Tiene que ver con la temática, no me hagas seña. Es más, no la sigo y tú sabes qué letra te premia. ¡Yeah! Flojísimo letra en comparación a Balleste, ¿eh? Se está... lo que decía, ¿eh? Me gustaba mucho que en los dos primeros rounds he visto un letra súper sólido. Y creo que poco a poco Letra está empezando a enseñarnos esa versión más irregular de él mismo, incluso dentro de una misma batalla, ¿no? Ha tenido tres rounds muy buenos, uno normalito y este muy, muy flojo. Entonces, vamos a ver cómo lo... Yeah. Tiempo. ¿Vengo yo o viene el carajo? Ah, bueno, vamos a matarlo en el atajo. A mí me contrataron para matar a este renacuajo. Eso quiere decir que se lo llevo quien lo trajo. Ay. Mano, Urban Rooster quiere que hoy tú te mueras.
porque sé que siempre agarras mucha rechera. Tú no tienes rimas buenas, tus rimas no son severas. Yo aquí no vine a batallar, vine a cantar la verdadera. Háblate claro, porque me pareces una porquería. Escúchala, quítate Linier, haz lo que quieras todos los días. ¿Sabes que eres tú? El amo de la hipocresía. Cancerbero no sabía que hizo para ti Jeremías. Y que te quede claro eso, porque te hablo claro, hermano, que te mato en medio del proceso. Siempre le sacan cara a ellos que les dio trabajo. A nadie le importa eso, maldito, vete al carajo. Todos se jodieron, todos iban a la plaza, pero tú vienes a sentirte que eres el rey de la plaza. Pero no eres nada de eso, no eres de la raza. Este robot cuando me ve se desfasa. ¡Última! Porque sabes que yo soy una fiera indomable. Pídele el beat que tú quieras, muchacho, coño de tu madre. A mí me respetas cada segundo que hable. El robot cuando me ve siempre se le cruzan los cables. Tú callas porque no eres bueno, siempre rapea con mucho relleno. Por eso para mí este en sí está de menos. Me dice mi hermano, yo te quiero, compañero. A mí no me digas tu hermano, que pa' ti soy ballestero. ¡Gracias, Erika Novas! Hijo de puta, Jeremías, eres tú y no lo sabías. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Durísimo, ¿eh? Y que va a hablar de hipocresía si yo me presté a dar trabajo para los de aquí. Yo te quería llevar a la Gold Level y dijeron que él no era un all-star. Yo me bajé, cosa que tú no has hecho por Chan. ¡Oh! Me bajé de la Gold Level porque dijeron con él no se puede. Tú no has bajado, baboso. Él solo ha bajado al pozo. Y me dice hipócrita a mí. En serio, ¿cómo tú eres así? Hipócrita, si yo le di trabajo y agua panela. Y él cuando cogió plata se volvió pa' Venezuela. Pero volviste, porque allá no hay liga, brother. Así que no estés triste. Pero yo no saco nada en cara como un bobo. Esta liga no es pa' mí, es pa' ti y es pa' todos. ¡Última! Okay. Última pa' él, por su carencia de estilo y también de nivel. Y no me hables de Jeremías, que hoy las balas para ti llovían, llovían. ¡Llovían! Le está remontando fuerte, ¿eh? Le está remontando bastante fuerte Balleste a letra, ¿eh? Esa la dije yo contra Kaiser y Nitro. ¡Ay, ay, ay! Yo no miro tu batalla, marico. Bueno, banda. Ya hemos hecho equipo. ¿Quieres más sangre o no? ¿Quieres más sangre o no? Vamos a ver si quieren sangre en verdad cuando la banda esté activa saltando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Saltamos en 3, 2, 1! ¡Vámonos, vamos! En 3, 3, 3, se puede dar estilo porque la gente se mueve. Ya saben cómo se hace, mi nene. Uno cuando quiere a un amigo intercede. Ay. Sí, uno por un amigo intercede. Pero él no quiere que vaya Chan porque Chan la rompe y puede que para el otro año ya no lo lleve. Ay, 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 ay. Por eso le da miedo, manito. No puedes hablar a mí de amiguitos porque yo amistad al infinito. Amistad de verdad, eso es lo que hay. Es lo que yo suelto en cada punchline. Mírenlo cómo se ríe, luego dice que yo soy el que anda asustado por ahí. Oh. Nervioso, te tiemblan los pies, hermano. Y ya me di cuenta que de jurado también te tiembla la mano. Oh. Mal amigo, oigan a este. Y que fue el mal amigo que cuando se posó de jurado no votaba por Balleste. Oh. 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 Mal amigo, mal amigo yo. No me digas mal amigo, maricón, que yo tengo una verdad que te puede doler hasta en el corazón. ¿Cómo? Díselo, díselo. Mal amigo, mal amigo. Me lo vas a decir en la cara. Si yo te ayudé a negociar el contrato y te dije hasta cuánto cobraras. ¡No! A ti no te vieron la cara. Te dije cuáles cláusulas sí y cuáles también las quitaras. Pero bueno, normal. Esos son gases del oficio. Los que están por profesión y los que solo están por vicio. ¡No! ¡Último! Lo está padreando, ¿eh? Yo sí trabajé a lo bien, manito. Mani cruzado, pues mani paqueado. Pote debilito. ¿Y saben por qué le traste así? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Mani cruzado, lo embaracé. Está cargando a mi bebé. ¡Cambio! ¿Saben por qué yo estoy así ahorita? Porque me encuentro demasiado relajado. What? Me respondiste alguna pregunta, pero no hiciste todo tarado. ¿Por qué? El mundo siempre gira en torno a él, porque ya reconocemos a este grandado. Verga, este es un rapero multiuso, porque aparte de rapero también es abogado. Oh. ¿Cómo que yo no intercedí por Chan, cabrón? Si yo me bajé de la anterior competición. Yeah. Pero yeah, esa no era mi decisión. ¿Y dónde está el bicampeón? ¿Por qué no lo metieron o por qué no lo llevaste? ¿Qué coño de madre pasa? Te voy a volver un desastre. A mí no me las cante que en esta mierda soy sastre. ¿Viste cómo te tiro y ahora te me escapaste? ¡Cabrón!
Cuando yo te rapeo, la gente grita aleluya. Yeah. Este le saca en cara el trabajo, a ellos les falta la patrulla. Whoa. No te van a gloria más nunca por las cosas que construyas, porque la gloria es de Dios, mamá huevo, no tuya. Oh. Así que te voy a matar porque soy más certero. Díselo. A mí no me digas un poco de madre, maldito embustero. La gente sabe que no te digo amigo ni tampoco ballestero. ¿Cómo? Porque ya te tengo 3-0, tu apellido hoy Escalero. Mío, porque siempre que rapeo lo mato en este desafío. El robot termina cogido. Hermano, ¿qué te pasa? Yo te veo y sonrío. Si quieres, gánate una liga o a que te grite todo el ejército. Yo prefiero perder, pero rapear bien a tener una victoria que no tiene mérito. ¡Último! Por favor, cállate la boca que tú eres de lo peor. Rapeas de horror. En la dupla no quería salir en uno pa' uno y le hice el favor. Porque estaba cagado, hermano, cállate la boca. Cállate y me lo mama. Que el ego lo tiene tan grande que no quería aceptar que Maritea fuera la capitana. Se están liqueando un montón de cosas el uno al otro, Se están liqueando un montón de cosas el uno al otro. Durísima batalla. Se caen mal. Se llevan mal. Se llevan mal. Real rivalry. Se llevan mal. Y ahora todo el Valle de Aburrá dice ¡Batallón! Se llevan mal. ¿What? En Baca, esto está de lujo. Último round, banda. Round deluxe. Gracias, amor. Uno. Y si voté por Chan, porque él merecía estar aunque sea entre los subcampeones. Porque te ganó en todos los patrones. Cuando tú me tongueaste, ocultaste tus intenciones. Yo sí te mandé a la mierda porque asumo mis acciones. ¡Oh! Poco profesional, pero bueno. Que Maritea no era la capitana. ¡Qué locura! Yo siempre hablo bien de ella y he aceptado que es una dura. ¡Ahí! En cambio, Chan está en su mejor momento. Y él se va y lo deja a oscuras. Ojo, letra, eso también es dictadura. Eso no es ninguna dictadura. Chan para mí es de lo más importante. Y tú le puedes mentir a ellos, pero no a él que está ahí adelante. Ahí. La idea era que tú crecieras y sacaras a tus amigos adelante. Pero ni en eso fue constante. ¿Cómo? Ok, ok. Pero esperen porque ahí hay una mala información. ¡Querido Valle de Aburrá! Ok. Bájale, bájale, bájale. ¿Quieren saberlo? Pues les voy a explicar, porque ahí él tiene una mala información. Eso fue una estrategia para el pana brindarle promoción. Ay. Pero ahorita Letra le acaba de hacer una mención. O sea que estás cayendo en la trampa para el ratón. Y ojalá tenga muchos millones y que el pana se haga famoso. Porque de todo corazón me parece talentoso. Ya vieron que fue estrategia, pasé algo poderoso. Entonces hablando la clara aquí, ¿quién es el mentiroso? Ay. ¿Tú? ¿Cómo así? Sencillo, ya les voy a decir por qué. Aquí el mentiroso es él, el que a ustedes los engaña. Porque se hace el buen amigo, pero eso es pura patraña. Ay. Es de los más venenosos, de los que más suelta cizaña. ¿O por qué creen que no le dio una buena energía antes a que Chan se fuera a España? ¿Cómo? ¡Wow! Ya te lo digo. ¡Wow! ¿Qué pasó con el ritual? ¡Ya pídete si a la mierda! ¡Se lo damos en 3! Elías, ¿no te acuerdas que hasta incluso para Instagram grabé un video? Te dije, hermano, te toca con él, trátalo feo. Pero tú no sabes las cosas que yo veo, porque tú haces lo que sea por ganarte un torneo. Tú, el que se quiere ganar el trofeo, aquí eres tú. No lo vas a llevar, lo dejaste fuera de la crew. De constante mamahuevo tengo otra actitud. Yo al menos así lo metí 2 veces a Red Bull. Mira, ¡wow! Tú tienes claro que en esta mierda estás perdiendo. Porque te digo la clara, perro, yo no te ofendo. Este es de los peores, de los más horrendos. Le descubren la mentira, pero sigue mintiendo. ¡Oh! Yo no estoy mintiendo, ellos lo pueden ver. Chan estaba en Gold Level, yo creo que lo piensan ustedes también. Sí, porque Letra no tiene nivel. Letra vende más que Chan, pero Chan rapea más que él. Oye, mano, para mí Chan es de los mejores batalladores. Coño, que la creo. Esa vaina me molesta.
Porque para mí Chan es de los mejores, pero ¿cómo puedo responder siempre la misma propuesta? Porque a él lo mantienen mencionando, para este lado hace rato tú te estás tirando. Así que si no lo quieres ver interesante, no le hagas menciones de forma tan constante. No le hagas menciones de forma tan constante. Ah, bueno, otra vez quiere seguir hablando de lo de antes. ¿Sabes qué es lo que me gusta de este desgraciado? Cuando lo miro a los ojos y lo veo desesperado. ¡Ay! Papi, si estoy tranquilo, estoy con mis panas, rapeo a mi estilo. Y la gente hoy en día está aquí, no por ti, sino porque vería cómo gano aquí. ¡Oh, oh! ¡Ajá! Aquí, dos veces aquí. Un más cuatro para este en sí. Hermano, yo no quiero ganar la compa de Free. Yo no quiero el cinturón, yo quiero reventarte a ti, mamá. ¡Wow! ¡Oh! Que él no quiere ganar, que él no quiere competir. En Venezuela aguantan hambre, en batallas de Free, por tener ese puesto del cual tú te quisieras ir. Y vas a seguir con el level. No ves que estás perdiendo, que ya la gente está clara que de hace rato estás mintiendo. ¿Cómo? Sean bienvenidos a este show estupendo. La primera vez que mirarán un robot pariendo. El robot no está perdiendo. No está perdiendo ni el control. 3, 2, 1, tiempo. Se paran la batalla con lo del robot por siempre. Tú estuviste conmigo internacionalmente, pero lo volvimos con resultados diferentes. Yo con un podio, tú haciendo llorar a tu gente. ¡Sí! ¡Yeah! Yo creo que réplica, la batalla. Yo creo que réplica, Balleste más constante, los picks más altos de letra. Pero por tal como se ha ido desarrollando la batalla, yo diría que réplica. O sea, lo veo bastante claro, que botada debe ser réplica. Y es la típica batalla que estoy seguro, no tengo ni idea de cómo fue, pero entonces yo creo que en directo mucha gente ha dicho Tongo, es de letra directa, tal. Pero claro, es una sensación muy del final de la batalla. Si tú la ves entera, justo cuando llegan a la capela tienes la sensación de que la batalla está con una ventaja aceptable de Balleste, en plan 5 o 6 puntos por encima. Y desde la capela hasta el final del 4x4, creo que letra remonta esos puntos. O sea, para empatar, ¿sabes? ¿Réplica? Sí, lo veo bien. Rápidamente, muchachos. ¡Al hierro y fuego! Vamos con la determinación del jurado. Tinta Tintero, 76.5 para Balleste, 66 para Letra. Casa, 72 puntazos para Balleste, 68.5 para Letra. Janival, 71 para Balleste, 75 para Letra. Sebas Arias, 78 puntos para Balleste, 75 para Letra. Guido, 76.5 para Balleste, 66 para Letra. Banda, perdí prácticamente. 2 minutos. Vamos. 4x4. Yeah. Temática libre. ¿Se acuerdan del ritual Valle de Aburrá? ¡No veo manos en el aire, familia! Suéltalo, JB. Yao, yao. Ok. ¿Qué pasa? Manos arriba a la casa. Yeah. Vamos. ¿Cómo? Se lo damos en... Chico. Los 800 de Venezuela a Letra no le alcanzan, porque sea como sea, esta tarima aquí es mi casa. Así que todos los que la mano alzan, ya no es la L de Letrica, esta es la B de Venganza. De Venganza, qué rima tan bonita, te gano de apanza, Letra te debilita, deja tu arrogancia, carajita. No importa que te revivan, yo tengo vida infinita. Oh. Vida infinita, qué tierna, con razón esta acogida para ti será eterna. ¿Y ahora quién se la chupa? ¿Qué vas a hacer? ¿Pedirle ayuda a tu dupla? Pedirle ayuda a mi dupla, eso es obvio. Porque si yo gano, él te tumba del monopolio y gana en este territorio. Ay, hablando de sexo, miren al contradictorio. Al contradictorio, la gente lo gritó. Si se lo gritan a él, también la tengo que hacer yo. Él no va a ganar, te gano yo, cabrón. Por estar jugando consola, te mandaré para el playoff. Este bicho sí es inútil, y que por jugar consola, si fue el que me dijo, descarga Call of Duty. No seas inútil, maldito imbécil. Él es cristiano, entrena, yo talento como Messi. Él me dijo, descarga Call of Duty. Y él me vio a mí y me dijo, tú encárgate de Duty. Esto no es de Nintendo, pero aunque le estoy ganando, los estoy entreteniendo. Tú no la subes, está claro que yo hago que griten las multitudes y hago que salgan tus inquietudes. ¿Cómo? Desde que le ganó Asesino, se le fue el ego pa' las nubes. El ego se te fue a ti.
que te olvidaste hasta de tu propio país. Yo a loquillo le dije bienvenido a las competencias, él solo lo usó, pero a su conveniencia. ¡Ay! Mira, todo lo que tú dices a mí no me importa, obvio que lo elegí porque yo sé que el pan aporta, y es como una tijera que corta, no tengo que decir más nada, la verdad es una sola y la mentira tiene patas cortas. Okay. Oh. Entonces la mentira camina así, igual que letra cada vez que se quiere tirar un free. Sí, pero tú no rapeas, por eso va saliendo del grupo, se va con Loki Maritea. Loki Maritea, veremos la presentación y ya veremos qué sucede en aquella ocasión. La mentira tiene pata y también tiene una vocalización, ¿sabes cómo hace? ¡Guau, guau, guau! ¡Uf! No sé qué deciros, ¿eh? No sé qué deciros, ¿eh? La veo de réplica otra vez. ¿Cómo la veis vosotros, chat? Me han gustado los dos en la réplica. Uf, no se puede dar otra réplica, ¿no? Por eso lo digo. Igual votaría Balleste porque creo que en el total de la batalla ha sido más constante. Pero, hostia, es una batalla muy igualada. Mucho, ¿eh? Mucho, tío. Mucho. Muchachos, banda, por favor. Toda muy pareja, tío. Ruido. Muy pareja. Muy complicada de votar. Real mucho. Familia. Y si votas quién ha dado los picks más altos, es letra. Es que realmente está todo súper igualado en todos los sentidos. Muy complicada de votar. De las más complicadas de votar de toda la temporada que yo recuerde, ¿eh? Balleste. Se la llevó Balleste en contra del grito del público. Bueno, batalla complicada, complicadota, ¿eh?